Hay nadie de Data 4 por ahí, porque las fotos dentro del data center creo que no se podía hacer, pero yo la hice. Pues gracias a eso, gracias a esos tíos, pues empezamos a funcionar, porque ellos me decían que sí se podía. Joder, Eduardo se me está mirando, qué cabrón, me la ha liado. Bueno, os enseño algunas fotitos de nuestro despliegue. Eso era nuestro microTIC y un Cisco que teníamos encima de otro cliente, que al final lo conseguimos echar, lo conseguimos aburrir y se fue. Imaginaros, joder, es que no tiene, es más bonito el de abajo. Total, que eso fue creciendo, lo conectamos, empezamos a ponerle cosas, pegatinas. Básicamente somos sorteros y ponemos pegatinas a todo. Empezamos a poner más cacharros. Ahí ya teníamos IBGP, teníamos dos tránsitos, teníamos, bueno, al principio nuestro router microTIC teníamos todo, o sea, era nuestro endpoint de las VPN del WIS. Bueno, teníamos todo. Luego ya pues fuimos aprendiendo que era IBGP, que era OSPF, que eran todas esas historias y lo fuimos sacando adelante con muchas horas de Adrián, con muchas horas de Eduardo, muchas tardes de teléfono a tres, porque además lo montamos con Rutero 7. Y ahora ya es cuando explota la cabeza. ¿Con Rutero 7? Pues sí. Cuando todavía, ahora ya creo que la gente empieza a comprender que Rutero 7 es estable, pero entonces no era estable. De hecho, actualizábamos casi cada día porque las cosas que necesitábamos las iban sacando cuando las necesitábamos, porque éramos unos pesados por el foro y no hacían caso. Y, no, por ejemplo, el horizonte de vídeo de BGP para el IBGP no existía, lo tuvimos que emular con filtros, hicimos muchas cosas. Y hemos aprendido muchísimo, ¿vale? Seguimos y dijimos, hostia, pues podemos poner también servidores. Y bueno, pues montamos Promo, que ya lo conocíamos un poquito, y empezamos a tener también temas de VPS, de hosting, de llevar todo nuestra DNS ahí, nuestros servidores, quitarnos de todos los sitios en los que estábamos y centralizarlo todo allí. Y pues, compramos más servidores y demás. No tenemos 350.000 gráficas, pero oye, nos ha costado mucho trabajo y a nosotros nos mola. Y vimos que sí se podía y empezamos a seguir aprendiendo cosas, ¿vale? Aprendimos que era RPKI y con nuestro microTIC validamos RPKI, ¿vale? Y funciona. Y tenemos RPKI, cosa que otra gente con Cisco Juniper no la tiene, pero nosotros la tenemos con microTIC. Ahí lo dejo. Aprendimos que eran algunas RFCs como el Grateful Shutdown de BGP y lo implementamos y funciona y lo usamos cuando vamos a desconectar nuestro tránsito, vamos a irnos. Muchísimas cositas que hemos ido aprendiendo, que hemos ido haciendo. De hecho, cuando empezamos, Adrián está ahí, había muy poca documentación de los filtros de Rutero 7 y fuimos descubriendo cómo funcionaban, ¿vale? Y bueno, pues seguimos para adelante, conseguimos un puerto en DECIX, nos hicimos de Manners, nos sacamos las cositas de RIPE, ya que lo pagábamos y nos daban certificaciones, pues oye, a estudiar. Total, que sí se podía. Seguimos hacia adelante. Esto es ayer, lo saqué, tenemos 25 sesiones BGP abiertas, 55 sesiones BGP abiertas. Nos hacemos peer con todo el mundo porque nos gusta, somos así. Estamos en DECI, efectivamente, no nos cerramos a nada. Además, si las veis, son, bueno, no se ve muy bien, pero son IPv6 y IPv4, ¿eh? O sea que las hacemos muy bien. Le vendemos caudal a otros operadores, hemos dado el salto ese. E incluso cuando metemos la pata, es una cosa que hemos aprendido de tecnocrática, cuando metemos la pata, hacemos un YouTube y lo contamos, ¿no? Hicimos un YouTube y contamos que hemos metido la pata. Esto es, de hecho, un viernes que contamos que yo había estado la semana de antes para cambiar un 1009 que teníamos por un 2116 o un 2216, no me acuerdo, y lo preparé todo muy bien la semana anterior. Tenía una ventana de trabajo a las 3 de la tarde y cuando me puse a hacerlo, pues no lo había hecho bien y tiré toda la red. Y tuvimos que volver atrás, volver a montar lo otro. Y recuerdo que Tomás y Eduardo me cogieron del data center, me sacaron, porque yo me quería quedar allí a arreglarlo. Me dijeron, vámonos a comer y después volvemos. Y después lo arreglamos en un momento, porque era una chorrada. Pero lo contamos, somos totalmente abiertos, vendemos realidad, porque es lo que pasamos. Creo que al final el vender algo que no es real, pues no sirve para nada. Nosotros intentamos vender la realidad y todos metemos la pata. A veces nos equivocamos, oye, pues lo contamos y a lo mejor otro no la mete como nosotros. Y esto nos cambió la vida, ¿vale? Nos cambió la vida a mí y a mi familia. Mientras pasaba todo esto, en 2019, pues, aparte de hacer toda esta historia, yo digo que como tenía mucho tiempo libre, pues estábamos apostando por la ciberseguridad. De hecho, ya no tengo el WISP. O sea, desde la semana pasada que apagamos el último nodo ya está todo en fibra, pero no tenemos el WISP. Apostamos por la ciberseguridad, empezamos a generar inteligencia de red propia. Con el tema del lead de TNIP, pues empezamos a hacer muchísimas cositas de honeypot, como las que contó ayer Ángel. Y de hecho hablamos mucho de eso, generamos block lead, la comercializamos y vendemos nuestra inteligencia a otras empresas y la usan muchas empresas. Y hemos creado incluso, bueno, yo vivo en Andalucía,
En Andalucía hay muchísimas empresas con microTIC, y cuando digo muchísimas es muchísimas, y que no tienen pasta para gastarse en un Forti. Oye, nosotros somos partners de Forti, estamos certificados en Forti, montamos muchísimas cosas, pero hay empresas a las que no podemos llegar y simplemente les queríamos dar cuatro cositas, y eso lo hicimos con una cosa que se llama Zero Set, que básicamente fue montar encima de microTIC pues determinadas cosas que se supone que no se podían hacer, porque el de Forti nos decía que no se podía, el de Watcha nos decía que no se podía, y había otro que decía que no se podía, y siempre nos dicen que no se puede, pero montamos IPblock, montamos el filtro DNS, montamos IDS y IPS, ¿vale? Que está separado del microTIC, va en un cacharrito aparte, e incluso sincronizamos la VPN de microTIC con Microsoft Entra para la gente que tiene 365, hacemos muchas cosas, estamos muy locos y le dedicamos mucho tiempo a ese cacharro de Letonia que de hecho le contaba el otro día a Juan Carlos que tenemos un problema grave, porque cada vez que nos surge una historia con un cliente, mi cabeza no se va a pensar en la solución óptima, se va a pensar en cómo lo haría con microTIC. Entonces es un problema, porque luego intento buscar la solución óptima y pensar, pero tenemos ese retardo mental o retraso, llámalo como queráis. Total, que voy a terminar casi ya, esto va a ser muy rápido. Para terminar la charla os voy a contar dos cosas, que son las cosas con las que me quedo. En los que conocéis la newsletter que hacemos todos los domingos, y que me cuesta mucho trabajo hacerla, que pierdo 3 horas ahí haciéndola, pero me mola. Hay 2000 y pico personas que nos leen cada domingo. Una es que, a pesar de todo, siempre intentamos ver el lado bueno de la vida. Quizá no tengamos dinero para 350.000 gráficas, pero con nuestros cacharrillos nos lo pasamos en grande, damos servicio a nuestros clientes y la red funciona. Y la segunda, para todos los chavales jóvenes que están por aquí y demás, es que nunca diga a nadie que no se puede hacer algo y, sobre todo, nunca te lo digas a ti mismo. Así que nada, muchas gracias a todos. Buah. Otra presentación brutal, no en el mismo sentido que la de Wireshark, pero... A ver, preguntas, que seguro que... Por favor. Sí, ya sabía yo. Más que una pregunta, es compartir también mi experiencia de lo que es el microTIC, ¿no? Que no deja indiferente a nadie, es un cacharro que es espectacular, brutal, tal. Pero yo creo que el enfoque que se le tiene que dar es que hay que saber hasta dónde llega el cacharro. Exacto. Y no hacer, no ir más allá, ¿no? Saber cuándo, no por tener aquí 17 microTIC estacados voy a lograr hacerlo todo, que a lo mejor sí, que a lo mejor no, ¿no? Pero a veces nos pasa. Claro. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Entonces, yo he ido a la inversa, ¿no? He tenido experiencia en operadores grandes y ahora voy hacia operadores pequeños y veo la capacidad y la imaginación y la creatividad que hay en torno a microTIC, y me parece brutal. O sea, es una cosa que te dice, bueno, esto yo ni me lo imaginaba ni se planteaba, ¿no? Y es como tú te plantees, ¿no? Ese protocolo, hasta dónde quieres tú llevarlo, ¿no? Hasta qué límite le quieres dar, ¿no? Y saber que si lo llevas más allá de sus límites y a lo mejor rompes reglas o lo que sea que te funcionan, a lo mejor eso después te crea problemas, ¿no? Pero que tú seas consciente de ello, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Es la inversa y el que es un como no, un furor, ¿no? O sea, es como no sé cómo explicarlo, ¿no? Es una fan del cacharro porque es fanboy, que fanboy, es increíble. Sí. Entonces, lo que cuando comparas, ¿no? Te has contado otros equipos que valen un pastizal y que se supone claro, que... Sobre todo te da la oportunidad de probar cosas. Ayer lo hablábamos con Marco, estábamos Juan Carlos y lo hablábamos. Marco nos decía, ¿y por qué no lo probáis por software? ¿No? Que sería lo más normal, lo más sensato de todas estas casas. Pero, oye, tiene algo como todavía de cuando éramos monos, ¿no? El tocar el cacharro, el montar cables, el ver que las cosas funcionan, y no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido un cacharro barato para probar. Luego los que tenemos ahora, los ARM64 estos, pues son bichos que tienen puertos de 100G, que no sé qué, o sea, que ya mueve... Pero sin ese cacharro de 30 euros en el que podían montar muchas cosas y podía de repente hacer VLAN y no sé qué, pues no lo hubiéramos podido hacer, ¿no? Y lo que nos ha dado ha sido eso, el poder tocarlo, tenerlo en físico y hacer cosas. Espera. Sí, doy fe. Gracias, Felipe, por tu charla, muy bonita, la verdad. Todo superación y me parece genial. A ti microTIC te funciona bien. He sido usuario de microTIC, mejor dicho.
Yo he tenido los equipos más caros que tenía Microtik en el mercado, me han fallado. Sí, sí, a todos, pero también fallan otras marcas. Me han marcas, fallado todo, porque todo. Pasa, esas cosas pasan, y yo en un momento dado decidí abandonarlos porque, pese a decirles, me pasa esto, se metieron a verlos, me reiniciaron routers en producción. Ellos, Microtik directamente. Entonces, cosas pasan, sí, sí. Decidí pasarme a Cisco, volví a Cisco porque ya lo había tenido antes, escucha. Eso es una balsa de... Ojo, no hago 28.000 mierdas, lo mío es muy sencillo y se colgaba. Obviamente tuve mala suerte, ahora Microtik está en otro nivel, ha avanzado y sobre todo te reconozco que ha sido una revolución para cantidad de ISPs pequeños que han podido acceder a cosas que solo tenían los grandes. Exacto. Y me parece que van en el buen camino y seguirán evolucionando como todo. Pero enhorabuena, tío. La verdad que te lo has currado muchísimo. Gracias. ¿Alguien más? ¿A la de unas? A la de dos, dos y medio. Bueno, pues muchísimas gracias. Le hemos teñido el pelo y se lo hemos rizado. Hola, Virginia. Es que no encontramos a la siguiente ponente, que creo que no ha llegado. ¿Alguien tiene su teléfono? Bueno, pues... Esto da para una canción, ¿eh? Esto da para una canción. Sí, sí. Tenemos dos opciones. ¿Hacemos el Kahoot o esperamos? Ah, vale. Y es que aquí Felipe ha ido de cara a barraca. Bueno, señores, bueno, pues espera, tú no te vayas lejos. Por temas personales me tengo que retirar ahora, pero no os preocupéis, las preguntas del Kahoot las he hecho yo, así que daros por bien. No, fuera bromas. No. Entonces, ya os lo dije el otro día, o sea, ayer, la última decisión es la que pone el Kahoot. Y si la realidad lo contradice, es un problema de la realidad, no mío. Entonces, nada, pasarlo muy bien y nos vemos en Barcelona. ¿Pause de qué? No, no, no. No, no, el Kahoot es una vez que se empieza... Bueno, todas sabéis jugar al Kahoot, ¿no? ¿Todos? ¿No? Ahí va. Virginia. Sí, sí, ya tenemos ponente. Ah, está, espera, ¿qué tal? Sí, era las 3:15, sí. Sí, sí, pues. Sí, sí, tengo.
¿Empezamos ya? Vale. Hola a todos, soy Virginia, soy ingeniera preventa del equipo de Data 4. Llevo trabajando en Data 4 nada, muy poquito, 4 meses solamente, desde el 2 de enero concretamente. Y antes de eso he estado en el equipo de consultoría de Data Center de Kyndryl, antiguamente conocido como IBM, y de HP también, ¿vale? He participado en muchos proyectos de consultoría de Data Center, de diseño, de construcción, commissioning y un poco ese es mi background para que lo conozcáis todos. Hoy vamos a hablar sobre, un poco por encima, cómo debe ser mi Data Center, tanto si quiero construirme un data center, como si ya tengo uno y quiero hacerle algún cambio, o incluso si quiero buscar un colocation, como sería Data 4, para ir, qué cosas debo preguntar o cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, cosas que vamos a ver. Pues al principio, ¿por dónde empiezo, no? Hay muchas opciones, ¿no? ¿Dónde estoy yo y a dónde me quiero ir? También vamos a hablar de clasificaciones de los CPDs, porque al final tenemos que partir de algún sitio y entonces, ¿cómo se clasifican un poco generalmente los CPDs? Vamos a hablar de PUE y de GUE. El PUE os sonará a todos, el GUE igual no tanto. Y los pilares del CPD a nivel de infraestructura, es decir, todo lo que está por detrás que no es la sala IT. Tampoco me voy a meter en temas de comunicaciones porque entiendo que vosotros conocéis bastante más que yo, así que vamos a hablar sobre todo de Power y Cooling. Necesito un CPD. ¿Por dónde empiezo? Igual tengo un rack en el armario de las escobas. O tenemos una pequeña sala con 3 o 4 racks que está ahí de cualquier manera y no sabemos cómo está de bien o cómo está de mal toda esa instalación. Que se me cae los fines de semana. Que me llaman diciendo que es que se ha caído y que no sé qué y no sé cuántos. O somos una empresa más grande y tenemos un CPD en condiciones, pero que o necesita algún cambio o no sabemos si está del todo bien. O lo mismo estamos en un colocation, estamos incluso planteándonos llevarnos nuestros servidores a un colocation. ¿Qué cosas les tengo que preguntar al del colocation para saber si me vale o no me vale la instalación? Lo primero que vamos a ver es cómo se clasifican los CPDs. A nivel general, surgió hace unos años de Uptime Institute la clasificación de tier. El tier lo que dice es cómo de disponible va a estar mi CPD a lo largo de un año. Entonces, lo clasifica de Tier 1 a Tier 4. Básicamente es eso. Uptime Institute que clasifica en función del nivel de redundancia que yo tengo, cómo disponible va a estar mi data center. ¿Qué significa esto del Tier? ¿Vale? Es decir, ¿en qué se materializa después? Tiene algunas implicaciones. Sobre todo, Uptime solo se mete en Power y Cooling, pero hay, sobre todo, las empresas grandes que lo llevan ya a comunicaciones y a otro tipo de infraestructuras. Tier 1. Tier 1 es un rack que está enchufado a un enchufe. Ya está. ¿Vale? Incluso diría que Uptime es más exigente todavía y tengo que tener un grupo electrógeno. Si no lo tengo, somos Tier 0 o menos 1. ¿Vale? No vale para nada. Entonces, Tier 1, el rack enchufado y ya está. Tier 2. Un Tier 2 tengo algo de redundancia. ¿Redundancia en qué? En los equipos principales. Por ejemplo, tengo 2 grupos. Tengo 2 SAIs, 2 sistemas de baterías, 2 alimentaciones eléctricas, 2 cuadros, ¿no? Hasta ahí, bien. La cosa ya viene con el Tier 3 y el Tier 4, que es al final lo que todo el mundo ofrece. Un Tier 3, ¿qué se diferencia respecto del Tier 2? Básicamente en que además de tener 2 grupos, 2 SAIs, 2 salas de baterías o 2 conjuntos de baterías, por así decirlo, 2 alimentaciones eléctricas, tengo 2 caminos de distribución de todo. Es decir, no me vale solo con tener un cable que me lleva desde el grupo hasta el SAI, o sea, perdón, desde el cuadro hasta el SAI, tengo que tener 2 caminos. Desde el punto de vista de clima, no me vale tener unas enfriadoras que tienen un colector común y un sistema de tuberías que me alimenta todas las CRAS. No me vale, tengo que tener 2. Todo por duplicado, ¿de acuerdo? De tal manera que yo puedo mantenerlo. Un Tier 3 se le llama, los hiperescalares lo llaman mantenible concurrentemente, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer un mantenimiento en cualquier momento, en cualquier punto, sin afectar a la instalación. Y luego ya viene el Tier 4. ¿En qué se diferencia el Tier 4? Sobre todo, en varios aspectos. Tenemos, por un lado, el Continuous Cooling. ¿Qué es el Continuous Cooling? Lo equivalente para el clima del sistema de baterías. Normalmente en un Tier 3, si se me va la luz, la parte eléctrica está bajo baterías, la parte de cooling se queda ahí.
hasta que entra el grupo y arranca. No, o sea, tiras un poco con la inercia que tenga la instalación y un poco más, esos 2-3 minutos, lo que tarde en arrancar el grupo. El Tier 4 te obliga, por así decirlo, a tener algún tipo de sistema de refrigeración continua, que puede ser o bien un depósito de agua, si mi instalación va con agua, un depósito de agua con X minutos de autonomía, normalmente lo mismo que en baterías, para que en el caso de que se vaya la luz pueda tirar de ahí. Y en caso de tener una instalación pues de expansión directa, por ejemplo, lo que tengo es conectados mis equipos de expansión directa al sistema de baterías. Es que tengo baterías más grandes. Ya está. Otro aspecto del Tier 4, la compartimentalización. ¿Eso qué significa? Significa que todas mis instalaciones, todo lo que es N, está en un sector de incendios diferente. No solo lo que es el equipo en sí, el transformador, el grupo, sino también el trasiego de tuberías o el trasiego de los cables. Yo no puedo tener rama A y rama B de cables y llevarlos por el mismo pasillo. Tienen que ir por sectores de incendios diferentes. Y luego, por último, tiene que ser tolerante a fallos y de manera autónoma. Es decir, todo mi sistema tiene que responder sin la acción humana frente a un fallo. Por ejemplo, tengo válvulas automáticas. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? La cuestión es, ¿yo realmente qué necesito? Porque en función de mi empresa, en función del negocio que yo tenga, voy a tener unas necesidades u otras. No tiene las mismas necesidades de disponibilidad un banco que si está 3 horas sin funcionar pierde un montón de dinero, que a lo mejor una universidad que tiene un supercomputador y que en agosto, pues si se pueden hacer los mantenimientos en agosto no pasa nada porque allí no hay nadie y entonces el ordenador está apagado. Entonces no es lo mismo, no voy a poner un Tier 4 en un supercomputador, no tiene ningún sentido. Entonces, la cuestión es, ¿qué nivel de Tier necesito? Aquí entra otro aspecto que es el aspecto económico, ¿de acuerdo? Obviamente, cuanto más Tier, más caro, tanto en construcción como en mantenimiento. Entonces, aquí tenemos como 2 grupos, el Tier 1 y el Tier 2. Estaríamos hablando de, en orden a un día de indisponibilidad al año, por así decirlo, y el Tier 3 y el Tier 4 estaríamos hablando de horas, minutos, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es, en mi opinión, la diferencia que existe entre el Tier 3 y el Tier 4 a nivel económico y a nivel de coste y mantenimiento, y luego lo veremos después a nivel de PUE también, no compensa el coste que tiene. Entonces, lo ideal, salvo que por criterios del negocio o lo que sea, necesitéis por narices un Tier 4, que tampoco hay muchos en España, ya lo digo, lo ideal sería ir a un Tier 3, ¿de acuerdo? Incluso ahora mismo esto del Tier se queda un poco desfasado. ¿Por qué? Porque la realidad es que nadie construye un Tier 3 por las buenas. Lo normal es que hayan incluyan mejoras. Por ejemplo, el tema del continuous cooling es muy común verlo en Tier 3, aunque no es obligatorio. ¿Por qué? Porque es relativamente barato. Si yo tengo una instalación de agua, el tener un depósito con X litros de agua acumulados no me genera demasiada inversión. Sin embargo, tener que motorizar todas las válvulas de medio edificio, ahí sí que genera mucha inversión. Entonces, no compensa el Tier 4. Bien, siguiente concepto, PUE y WUE. Estamos hablando que el PUE es la relación que existe entre el consumo total eléctrico que tiene mi data center con respecto al consumo IT. Un Tier 3 nuevo que esté más o menos con tecnología última y con free cooling y demás, ronda en torno a 1.3, 1.5 de PUE. La cuestión es, he ido a un data center y me han dicho que tienen PUE de 1.1. Cuidado. ¿Qué significa eso? Que están consumiendo agua. Que lo más probable es que compensen el consumo eléctrico con consumo de agua. ¿Por qué? Porque el PUE sobre todo está penalizado por el sistema de refrigeración. Vamos, sobre todo no, prácticamente. Entonces, la forma más fácil de bajar el PUE es con una torre de refrigeración, que lo que hace es un ventilador y agua. Y ya está, no tengo casi consumo eléctrico y entonces al final lo que hago es bajar el PUE aumentando mi consumo de agua. Porque ¿qué es el WUE? El consumo anual de agua del data center respecto a la cantidad de IT que tengo. Lo normal es encontrar ahora mismo en Madrid, por ejemplo, casi todos los data centers grandes están en PUEs medios como estos y en WUEs bajos. Pero sí que es cierto que a lo mejor te viene algún nuevo y por innovar te dice, tengo un PUE de 1.1, pero claro, penaliza en el PUE. Entonces, hay que ver a mi instalación qué es lo que le interesa más, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en España no interesa ir a WUEs altos. Pilares del data center. Al final todo es lo que ronda alrededor de los equipos informáticos, porque es para lo que está, ¿no? Entonces, ¿qué es crítica? La refrigeración, obviamente. La electricidad.
Las comunicaciones, que no vamos a hablar hoy de ellas, pero que son súper críticas para un data center, porque si no, no vale para nada. Y la seguridad física, ¿de acuerdo? Al final, estaba intentando pensar una empresa en la que no fuese necesaria la seguridad física, pero estoy convencida en que en casi todas, todos para ellos, todos sus datos son súper importantes, para cualquiera. Y todo esto, muy importante, que muchas veces se olvida, tiene que estar respaldado por una gestión de la operación y del mantenimiento, ¿de acuerdo? No me vale de nada tener un tier 3 o un tier 4 que me ha costado una millonada si mi equipo de mantenimiento no tiene ni idea de cómo mantener el grupo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de la refrigeración. ¿Qué equipo de refrigeración instalo? Porque claro, yo tengo aquí mis servidores, pero no sé, yo ¿por dónde empiezo, no? Entonces, lo que hay que preguntarse es ¿qué potencia voy a tener en mi data center? ¿Voy a estar en 5 kilovatios? ¿Voy a estar en 25? ¿En 30? Si voy a este tipo de potencias, pues no me voy a meter a comprarme una climatizadora gigante o unos grupos frigoríficos que igual no son muy eficientes. Me voy a ir a un equipo de expansión directa. ¿Qué densidad por rack voy a tener? Aquí también es a la hora de elegir el sistema de refrigeración es muy importante. Todo con la inteligencia artificial, que lo hemos visto ahora, vamos, que lo estamos viendo en la orden del día, en la mayoría de estos racks, como quiera refrigerarlos con un sistema de aire convencional, como hasta ahora veníamos haciendo, no se puede. Entonces, tengo que saber qué densidad va a tener mi instalación, incluso si no voy a tener la densidad uniforme, preparar mi instalación para poder tener equipos normales y a lo mejor un rack de alta densidad. ¿Dónde voy a colocar estos equipos? Si tengo una instalación existente y quiero meter una enfriadora, tengo que ver si la puedo poner en el techo o no la puedo poner en el techo, si tengo un parking, si a lo mejor por pesos me compensa irme a expansión directa porque no me aguanta la cubierta, el peso de la enfriadora, sin embargo, si me aguanta la de 4 aeros colocados así en la cubierta. ¿Y qué ocupación y qué crecimiento voy a tener? Esto me lo he encontrado yo muchísimo, que es que viene un cliente, se construye un data center de 1 mega y tiene 25 kilovatios durante 5 años. Esto, no sé por qué, a la gente le pasa mucho. Entonces, en función de cómo voy a crecer yo, voy a elegir un equipo de climatización también. ¿Por qué? Porque si hago esto que he dicho de tener muy poca ocupación al principio y tengo climatizadoras grandes, como estas de aquí del medio, controlar eso con tan poca densidad en una sala es muy complicado. Entonces, es mucho más fácil a lo mejor irme a pequeños equipos, tanto cracks como cracks interiores, tener pocos e ir encendiéndolos poco a poco, o sea, tener muchos e ir encendiéndolos a medida que voy creciendo. Igual con las enfriadoras, por ejemplo, o con los aeros mismamente. Dimensionar estos equipos también teniendo en cuenta el crecimiento que voy a tener en el tiempo. Y no solo, guay, es que yo voy a tener un data center de 2 megas, aquí estupendo, y no lo voy a llenar, porque la realidad es que cuanto más grande que se quiere hacer uno el data center, luego más le cuesta llenarlo. Bien, suministro eléctrico. ¿Qué equipos tiene que tener como mínimo nuestro suministro eléctrico? Lo ideal, que tuviésemos dos alimentaciones de dos subestaciones independientes, pero la realidad es que esto casi nadie lo tiene, ¿de acuerdo? Un cuadro general. Lo normal o lo requerido sería tener un cuadro dedicado a nuestro data center y otro cuadro dedicado a nuestra infraestructura auxiliar, es decir, a todo el tema del sistema de refrigeración. También tenemos que tener los grupos electrógenos, que ahora vamos a hablar un poco más de ellos y de cómo tienen que ser esos grupos electrógenos. Transformadores en función de cómo nos llegue a nosotros la electricidad, si nos llega en media, si nos llega cómo nos llega, pues tendremos o no transformadores. Lo más importante, los cuadros independientes para nuestra instalación, dos, es decir, en redundancia, ¿de acuerdo? Pero dedicados. Y luego el sistema de SAIS o UPS con las baterías, ¿vale? En principio, la tendencia ahora mismo, se ha oído hablar mucho de las baterías de ion litio, la realidad es que no se están instalando en los data centers por dos motivos principalmente. El primero es que apagar un incendio de una batería de ion litio tiene su aquel. Meterlas dentro de un edificio hay que pensárselo dos veces. Y el siguiente motivo es las compañías aseguradoras. Parece una tontería, pero cuando tú vas a asegurar un data center y les dices que tienes baterías de ion litio, te dicen, primero pagas. O sea, no te aseguro, o sea, es muy complicado y cuesta mucho dinero asegurar un data center con baterías de ion litio que están dentro del edificio. Entonces tendríamos que irnos fuera, tiene una complejidad adicional, que está muy bien,
porque son, ocupan menos espacio, tienen mejor vida útil a largo plazo y demás, pero tienen también sus inconvenientes. Hemos hablado de las baterías, hemos hablado de los UPS y luego doble alimentación en los racks, por favor. Y luego otra cosa que es imprescindible, alimentemos de verdad con doble alimentación los servidores. O sea, no me vale de nada que yo tenga una instalación maravillosa y tenga un switch que tiene una única alimentación y entonces se me va justo esa y ya se ha ido todo al traste. Entonces, el instalar ATS, STS cuando sean necesarios, no solo en equipos de informáticos, sino, por ejemplo, los equipos de clima, las máquinas interiores, la mayoría de las veces no tienen doble alimentación. Hay que ponerles un ATS, un STS para darles esa doble alimentación y es muy importante también. Selección del grupo electrógeno. ¿Por qué lo remarco como importante? No sé si sabéis, los grupos electrógenos en general no están preparados para trabajar en continuo. Es decir, están preparados para trabajar 3, 4, 5 horas, pero llega un momento en que si no empiezan a fallar. Entonces, hay grupos electrógenos especialmente diseñados para trabajar en continuo a máxima carga, que esos son los que se instalan en los data centers. ¿De acuerdo? Hay un par de tipos, unos que lo que hacen es sobredimensionar un poco más el grupo electrógeno para que den esa capacidad y luego ahora están sacando unos que son, creo que se llaman data center design o algo así, que son específicos para CPDs. ¿De acuerdo? A algunos hiperescalares esos, por ejemplo, no les gustan mucho, pero bueno. La selección del grupo electrógeno, que no te vendan uno muy barato porque luego llega un momento en el que cuando hay un problema de verdad y tiene que estar todo el fin de semana funcionando, se te cae el grupo. Poner la carga crítica bajo UPS. Con esto me refiero tanto a los servidores como, por ejemplo, si yo tengo una instalación con un sistema de refrigeración de agua, si yo pongo las bombas que alimentan esa, que hacen que se mueva el agua bajo UPS, en el momento en el que yo tengo un corte, ese agua sigue circulando. Entonces, aunque yo no tenga un sistema de continuous cooling, hay cierta inercia en mi instalación que me va a aportar refrigeración a la instalación sin tener que haber hecho pues eso, la instalación de continuous cooling. Y luego, lo que he comentado antes, distribución IT separada. Es decir, no alimentar del cuadro donde estoy alimentando IT, pues no sé. El aire acondicionado, por supuesto, pero yo qué sé, los enchufes de la sala que hay al lado, de, yo qué sé, para operadores o cualquier otra cosa que no tenga que ver con el data center. Vamos a hablar también de otro tipo de instalaciones. El PCI, por ejemplo. El PCI es muy importante porque siempre puede haber cualquier tipo de incidente. Al final son salas en las que hay mucho cableado, hay potencia, hay muchos servidores funcionando al mismo tiempo, cualquier cosa puede salir ardiendo una fuente de alimentación, son cosas que pueden pasar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El PCI está dividido obviamente en dos partes, la parte de detección y la parte de extinción. En detección hay una cosa que está específicamente diseñada para data centers o que se usa mucho en los data centers, que se llama el VESDA. El VESDA es un sistema de detección temprana que, ¿cómo funciona? Son unas tuberías rojas que, si habéis estado si habéis estado seguro en los data centers, habréis visto por el techo, que son unas tuberías rojas que están microperforadas y lo que hacen es que están aspirando aire constantemente. Entonces, en el momento en el que detectan, tengo aquí una foto, a ver, perdón, aquí. Están aspirando aire constantemente y entonces en el momento en el que detectan partículas o polvo o cualquier tipo de residuo, dan una alarma. De esta manera, en el caso de que haya un incendio, detectan muy rápidamente cualquier conato de humo o es una detección muy temprana. Luego tenemos en todos los data centers de detección convencional y luego los típicos sprinklers a lo mejor que lo que hacen es romper la ampolla para que salga el agua. Lo normal es tener una combinación de todo esto. Y en cuanto a la extinción, tenemos tres tipos de tendencias. Tenemos agentes limpios como el CO2, el FM200 o el NOVEC, que son las típicas bombonas grandes que habréis visto a la entrada de algunos data centers. Estas son muy prácticas, por ejemplo, para data centers pequeños. ¿Por qué? Porque es muy fácil de instalar. Llegas, pones la bombona, tiras la tubería, o sea, es relativamente sencillo de instalar, tanto el FM200 como el NOVEC. La realidad es que la tendencia va más ahora mismo hacia el NOVEC porque tiene un impacto medioambiental más bajo y cada vez se está asimilando el precio más al del FM200. Luego tenemos agua nebulizada. El agua nebulizada, por ejemplo, es lo que tenemos en Data 4. Consiste en tener
en una tubería a muy alta presión y en el momento en el que tenemos un incendio, suelta el agua a esa alta presión, la realidad es que no se ve agua, lo que se ve es una niebla y tiene varios efectos. Tiene el efecto de que, como va a alta presión, desplaza el oxígeno y, por tanto, al tener menos oxígeno, pues es más poco, menos probable que se expanda el fuego. También refresca porque es agua, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, al ser agua, humidifica el ambiente de tal manera que es más complicado que el fuego siga funcionando. El problema que tiene es que te exige tener un grupo de presión, tienes que tener una sala dedicada, agua acumulada normalmente. Entonces, es normal verlo en data centers grandes, pero en data centers más pequeñitos la tendencia va a ir hacia el NOVEC, por ejemplo. Y luego tenemos la inundación total, que sería la solución en el caso de que tuviésemos baterías de litio. Si tenemos baterías de litio, la única forma de apagarlas es sumergirlas, entre comillas. Entonces, pues sería un sistema de apagado de incendios en este tipo de situaciones. Esto es el nombre que ya hemos visto. Y luego, buenas prácticas desde el punto de vista de la detección y extinción de incendios. Instalar PCI, tanto VESDA como extinción y detección normal, en falso suelo y falso techo. ¿Por qué digo esto? Porque suelen ser un foco de acumulación de mierda. O sea, en el falso suelo encontramos de todo. Entonces, si podemos tener, y luego encima está tapado, porque es un problema. Si hay un incendio ahí arriba, tardamos un rato más en verlo que si está aquí entre nosotros. Entonces, instalar PCI tanto en falso suelo como en falso techo. Tener un sistema de detección cruzada. ¿Qué significa esto? Si tuviésemos solo el VESDA, yo esta mañana he hecho una visita con unos chavales que hemos entrado 25 en una sala, pues de la calle, la probabilidad de que hubiese saltado el sistema de extinción de incendios con el VESDA habría sido, vamos, seguro. Porque al final detecta toda la suciedad que entra y todo lo interpreta como incendio. Entonces, tener un sistema con un doble lazo, incluso un triple lazo, para que no haya falsas alarmas, porque las falsas alarmas en un data center son un problema. Instalar VESDA en el retorno del clima. ¿Esto qué es? Como sabéis, el clima lo que hace normalmente, cuando tenemos pasillo frío, por ejemplo, es impulsa el aire frío por el suelo, entra al pasillo, sale y retorna por el aire. Entonces, cuando tenemos colocado VESDA en el retorno de la máquina, como tenemos este flujo, lo normal es que el aire caliente vaya a seguir esa tendencia. Entonces, si hay un incendio, el humo va a ir directo al retorno de la máquina de clima. Entonces, lo va a detectar antes que si lo tengo puesto pues en cualquier otro lado. Cerramiento de pasillos. Cuando tenemos cerramiento de pasillos, ¿cómo instalamos el sistema de detección o extinción de incendios? ¿Qué pasa si tenemos un incendio dentro del pasillo frío? Aquí hay diferentes tendencias. Tenemos los techos que se caen, porque hay unos techos que tienen como unos, los tornillos creo que son termofusibles, y entonces cuando detectan cierta temperatura, ceden un poco. Luego hay metacrilatos de estos que se funden directamente con la temperatura y entonces se deshacen y ya está. Esas serían algunas opciones. Otra opción, meter directamente la detección y la extinción dentro del pasillo. Es un poco más incómodo porque a la hora de querer crecer, alargar el pasillo, o si no tienes una instalación, o sea, si quieres crecer rápido, pues meterle la extinción pues es un poco complicado. Pero bueno, lo ideal sería tener detección y extinción dentro del propio pasillo. Y unir todo esto a un protocolo de operación. ¿A qué me refiero con esto? Mi infraestructura tiene que poder responder ante un incendio de la manera que yo quiera. Es decir, a mí me interesa que si hay un incendio chiquitito se apague el clima. Pues igual no, ¿verdad? Pero claro, si dejo el clima encendido, igual me entra todo el humo y se me estropea la máquina. Entonces, decidir qué quiero hacer cuando hay un incendio. Tener ese protocolo bien definido es muy importante en una instalación. Y luego, el siempre olvidado BMS. ¿Por qué digo siempre olvidado? Porque en todas las obras en las que yo he estado, se empezaba a hablar el BMS como a mes y medio de entregar. Y no puede ser. ¿El BMS para qué vale? Sirve para controlar todo lo que está pasando en mi edificio. Si yo tengo una instalación, no tengo gente allí 24/7, pues voy a invertir en un buen BMS que me dé un reporte de alarmas adecuado para que si de verdad pasa algo yo pueda estar al tanto. Entonces, se debe tener toda la instalación controlada lo máximo posible a través de este BMS. Si puede ser, obviamente, con un equipo allí presencial y demás, pero bueno, si no es posible porque la instalación es pequeña, por lo menos invertir bastante en este aspecto e invertir desde el principio, porque es un tema que lleva más tiempo del que parece.
La gente dice, no, si eso es, hay cuatro sensores, pues nada, pues los integro y ya está, hay una pantalla. Pero la realidad es que lleva mucho trabajo. Normalmente cuando tienes equipos de un montón de fabricantes y te tienen que pasar las señales, cada uno es de su padre y de su madre y tienes que tener a una persona dedicada a hacer eso y lleva mucho tiempo. Yo para que os hagáis una idea, en los commissions en los que he estado, la inmensa mayoría se han hecho sin el BMS porque no estaba listo. Y no puede ser, porque al final es lo que va a controlar tu instalación a partir de ahora y donde tus operadores mismos van a estar trabajando y viendo si la instalación funciona. Entonces, por favor, si alguna vez vais a estar en un data center que es nuevo o que se va a construir o que vais a hacer una remodelación, tener siempre en cuenta desde el principio qué BMS vamos a instalar, que vayan desde el principio. El otro día estuve en unas pruebas de fábrica, me pareció súper guay que viniese la gente del BMS a las propias pruebas de fábrica a hacerles preguntas al fabricante de las máquinas sobre cómo se integraban los aspectos, incluso hicieron alguna prueba en remoto, o sea, desde el principio que se tenga en cuenta el tema del BMS. Y un poco esta era la presentación que os iba a hacer yo. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Has comentado lo de las baterías de litio, pero has hablado de ion litio. Es que hay una gran diferencia entre la seguridad de las ion litio y litio ferrofosfato. No, litio. ¿Litio en general? Sí, litio en general. El problema que tiene es cuando arden. Entonces, en general, las que se están pensadas para los data centers, sí que conozco data centers en los que se han instalado, ¿vale? Pero han tenido el problema que comentaba antes con el seguro y con el sistema de extinción. Sí que están haciendo soluciones para, como en el cassette en el que están insertadas las baterías, tengan dentro un propio sistema de... Exacto, para autocontenerlo. O sea, existen soluciones, pero todavía, en mi opinión, no está lo suficientemente desarrollado. Vamos, no lo estamos valorando. Bueno, esto, la pregunta va también para Medeo, que... Antes hemos estado hablando de Spanix y entonces estaba hablando Amedeo de que Spanix no era Tier 4 por los pelos, ¿no? Sí. No lo tienen en casa. Claro, esa es la pregunta. El tema es este. ¿Quién te dice que eres Tier 1, Tier 2, Tier 4 o Tier 27? Entonces, mi pregunta es a los dos, ya que estáis ahí. Es decir, tú estás hablando de Tier 3 y Tier 4, pero es que resulta que al final, por la experiencia que tenemos, que hemos visitado muchos centros de datos, son Tier 4 en cuanto a la disponibilidad de recursos replicados y demás, pero resulta que falta un pequeño detalle para que el Uptime Institute y un pequeño detalle que muchas veces se llama 100.000 o por ahí al año o no sé cuánto, ¿vale? Que para que te den la certificación de Tier 4, ¿no? Entonces, ¿es tan importante realmente Tier 4? La realidad es que lo que se ha visto es que al principio hubo una tendencia de que todo el mundo quería estar certificado y ahora casi nadie quiere estar certificado. Yo no tengo nada en contra de Uptime, de hecho he ayudado a certificar algún data center que otro, pero la realidad es que ahora mismo, al final ellos han hecho un modelo en el cual nosotros nos basamos a la hora de construir un data center, pero incluso en muchas ocasiones hemos optimizado ese modelo. Porque ese modelo está centrado en electricidad y climatización. Ya está. Mira. Entonces, hay más infraestructuras dentro del data center, ¿no? Y sí que es cierto que ahora, por ejemplo, lo que se lleva mucho es, me vale o que esté certificado por Uptime o que una empresa externa, pagando menos, bastante menos, diga que cumples con los requerimientos de un Tier 3 o un Tier 4. Sí. Efectivamente, el tema de las certificaciones, en general, no solo en los data centers, es un gran negocio, sobre todo para los que las hacen. Empezó en poquita cosa, pero ha devenido a lo largo de los años en el gran negocio de las certificaciones. Y Uptime en particular, en el caso de data centers, pues ha desarrollado, la verdad es que el mensaje este de los TAER lo ha conseguido desarrollar muy bien como una línea de negocio suya. El caso es que el resultado, como estaban comentando, es que muchos data centers han empezado a ignorar
esa certificación como tal, es una bonita referencia, pero hay muchos más, digamos, tiene muchas más vertientes el punto de vista del data center que centrarse en esas, con lo cual, pues estamos hablando antes de las deficiencias energéticas, en fin, hay muchas más patas que cubrir ahí. ¿Cuál es el resultado de realidad de las certificaciones a nivel mundial? Yo estoy involucrado en temas de estos no solo en España, y en realidad los pocos Tier 4 verdaderamente certificados que hay a lo largo del mundo son muy pocos, porque son los que en realidad están dispuestos a ponerse la chapa que da el uptime del Tier 4, y yo, la mayoría de los que conozco, curiosamente, están en Oriente Medio. No es el sitio para montar el mejor data center del mundo, ¿eh? Salvo que, claro, te salga la pasta por las orejas y tú quieras la chapa. Sí, sí, sí. La mayoría son privados. O del no sé qué entidad del gobierno que quería ponerse el escudo y se lo ha puesto. Ese es el modelo. La realidad es que las empresas de... al final las empresas de colocation hay bastantes pocas que estén certificadas realmente, y las que lo están es porque han comprado el data center que ya lo estaba. O sea que... Claro, hay que renovarlo. Y luego también, ya que te pones... No tiene nada que ver, o sea, tú certificas el diseño, porque Uptime tiene certificación de diseño y certificación de operación. Me parece casi más importante certificar la operación que certificar el diseño, porque el diseño, replicarlo, es muy sencillo. Operar bien un data center no es tan fácil. Entonces, el problema del lado de operación es que esa sí que creo que hay que renovarla, no sé si anualmente o casi cada 2 años, y entonces es mucho dinero. Por no renovar. Y no es porque no operen bien el data center, ni mucho menos, es simplemente porque no les merece la pena. Tier 3, sí. No sé, a mí yo creo que tampoco va a bien. ¿Sí? Sí, no me oigo yo a mí misma. Así. Hay algunos data centers que sí que es verdad que dicen ser Tier 3 Plus, por así decirlo. Claro. Digamos que cumplen el 3, ¿no? Pero tienen alguna... Mejora. Lo que yo comentaba, nosotros en Data 4 tenemos Continuous Cooling. No somos un Tier 4. Tampoco somos un Tier 3 certificado. No. Tenemos, pues eso, la típica carta de una empresa externa que te ha venido, te ha hecho una auditoría y te ha dicho que cumples con un Tier 3. Hay muchos que son Tier 3 Plus. Tier 3 Plus como tal no existe. Es decir, se lo han inventado. Pero se puede decir, o sea, quiero decir, yo tengo un tier 3, pero tengo más cosas. Entonces, como tengo más cosas, pues ya está, pues me marco el plus y punto. Pero por uptime como tal, el 3 y el 4. Lo del plus no existe. Yo he llegado a ver incluso alguna certificación que dice ser tier 3 o 4 o la que sea, pero no es por uptime, es por otra empresa distinta. Claro, aparte de uptime está TubeIT, hay otras empresas que certifican. IBM creo que también tenía su propio como estándar de certificación. Son parecidos... la que más está extendida, digamos que es la de Uptime, pero que al final por temas de marketing se han vendido mejor, yo creo, aquí en Europa. Pero hay otras certificaciones que también te dan niveles de tier, y de hecho, si te miras lo que es bastante diferente, ¿eh? Y aparte de que haya que renovarla cada X tiempo, suelen ir mejorando los estándares. El tier 3 empieza a exigir nuevas cosas, se le exigen... porque sale un nuevo método de refrigeración y a partir de ahora Tier 3 solamente es con esa refrigeración o con esa sistema eléctrico. Es un tema de redundancias, sobre todo, y no se meten en equipos como tal, ni en... Claro, pero digamos, imagínate que mañana sale un sistema de extinción nuevo que garantiza la integridad de los equipos y dice, oye, para ser Tier 3 a partir de ahora necesitas tener X tecnología de extinción o X tecnología de... Electric. ¿Quién sabe? O sea, igual de aquí a unos años Uptime decide que se va a meter en eso, pero al día de hoy, por ejemplo, solo se mete en clima y en electricidad. En extinción no se mete. O sea, que no te exige para tener un Tier 3, tú puedes tener un edificio precioso sin extinción. Hay una cosa que hemos comentado alguna vez en los vídeos y hablando de extinción... nunca te he preguntado y me queda la duda. Cuando hay NOVEC hay una regla que es corre todo lo que puedas, ¿no? Porque sí. Te quedas sin oxígeno. Cuando es agua nebulizada no pasa cuando eso. Cuando es agua nebulizada desplaza el oxígeno, pero la teoría dice que te deja el mínimo como para que haya alguien. En la práctica yo también correría. A
ver, ¿alguna pregunta más por aquí? ¿Algún comentario? Nada. Pues muchísimas gracias, Virginia. Nada, gracias a vosotros. Bueno, ahora Fernando me ha dejado a mí los deberes porque él se tenía que ir. Y tenemos el Kahoot. Entonces, como tenemos el Kahoot, yo os invito a que participéis todos porque tenemos unos premios buenísimos, además. Espérate que yo me lo guiso, yo me lo como. Tenemos un magnífico primer premio que es un mini... ¡Ups! Una mini dock USB. Rota. No. Tenemos una mini dock USB, aquí está. De segundo premio tenemos un disco SSD, muy chulo también. Y el tercer premio es una magnífica mochila como las de los ponentes. O sea que supongo que todos iréis a por la mochila. Intentad ahí que quede bien. Ay. Vamos a ver, chicos, vamos a www.kahoot.it y me ponéis el número de PIN 646-2807. Tenemos una chica en la sala 2, la primera, cuidado. Poco a poco van apareciendo los jugadores. Espérate, que le voy a dar al audio. Ah, no, lo tienes tú, ¿no? El audio, Jompe, no sé dónde estás. Sí, sí, está puesto. Venga, 16 jugadores. Estáis todos, 20 jugadores. Yo creo que aquí somos más. 21. Creo que antes he contado, estábamos 30, me falta gente aquí. ¿22 qué? No sé. A mí Fernando me ha dicho que no, pero bueno. Vamos allá. Venga, 22 jugadores. ¿Falta alguien? ¿Hay alguien que tenga algún problema para acceder? ¿No? ¿Empezamos? Pues venga, empezamos. Disclaimer, las preguntas las ha hecho Fernando. Vamos allá. Kahoot, at home, venga. Tachán, 3, 2, 1, boom. ¿Cuál es el origen del puerto 33434 en Traceroute? Fue que le preguntó un número el creador a su hija. ¿Fue un generador de números aleatorios el que dio el número? ¿Fue asignado por la IANA? ¿O bien es el resultado de hacer la multiplicación de 2 a la 15 más 666 porque a algún friki se le ocurrió así? ¿Cuál es la buena? Llevamos 19, 21. Muy bien, pues asignado por la IANA, ¿sí? Bueno, ya, pero el origen del puerto 33434 en Traceroute, ¿es que lo asignó la IANA de entrada o el que pidió se lo asignó la IANA porque pidió ese? Pues el bueno es 2 elevado a 15 más 666. O sea, Van Jacobson, sí, supongo. Van Jacobson.
Bueno, pues tenemos dos personas que han acertado, que son Juan Carlos y Amedeo. Vamos, vamos ahí. Venga, siguiente. Concentrémonos. Siguiente pregunta. ¿En qué año se publicó el primer RFC del 1 de abril? Del 1 de abril. Recordemos que los RFCs del 1 de abril son de broma, pero son en serio, porque se puede hacer. ¿1969, 1973, 1978 o 1981? ¿Cuándo se publicó el primer RFC del Día de los Inocentes de los Estados Unidos? Pues la respuesta es 1978. Seguimos ahí. Hay seis personas que han acertado. Tenemos a Juan Carlos y Amedeo. Ah, no, Juan Carlos y Martín. Amedeo pasa a la tercera posición. Después está Jordi, ¿verdad que sí? Y después está Chris. Venga, pues vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el origen del término Bluetooth? ¿Era un rey danés y noruego que se llamaba Harald Blattan? ¿Es el ancho de banda usado que se conoce como azul? ¿Es el tono de dentadura del creador, por aquello de los dientes? ¿O es la banda de rock favorita del creador? ¿Cuál es el origen del término Bluetooth? ¡Tachán! Pues es un rey danés, sí señor, y habéis acertado la mayoría esta vez. Bueno, un gran número de respondientes, digamos. Rey danés y noruego Harald Blattan, Bluetooth. Y tenemos, tachán, Jordi en primer lugar, Amedeo en segundo lugar y Juan Carlos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estamos, en tercera posición. Vamos allá, pero van subiendo JLP y Adrián. Cuarta pregunta, ¿cuántas direcciones IPv4 hay en un prefijo /29? Venga, demostrad que lo sabéis, esta la tiene que acertar todo el mundo. Tachán. IPv4. V4. Bueno, muy bien, ahí estamos todos, muy bien, que se note. Esta era la pregunta fácil. Muy bien. Y tenemos, por rapidez en la respuesta también da puntos, Jordi, Amedeo, Juan Carlos y JLP y Gauss, que será, ajá, allá el compañero. Ya ves, es un chico que es políglota, habla IPv4 y IPv6. ¿Cuántos ASPs privados hay? ¿16? ¿1023? ¿Muchos o más muchos? Aquí Fernando se ha pasado un poco, ¿verdad? Porque las dos respuestas de abajo se parecen mucho. Y hay, bueno, no sé yo, ¿eh? Pues no, caballeros, la mayoría habéis dicho 1023 porque habéis pensado en ASs de 16 bits, pero hay de 32 bits. Hay de 32 bits y como hay de 32 bits, pues la buena era la de muchos, muchísimos, la de abajo. Las dos de abajo, sí, sí. Vamos a ver cómo ha quedado esto. JLP sube y desplaza en la primera posición a Jordi, después va Jordi, después José Alberto, que ha subido en esta ocasión, Amedeo, que has ido a la cuarta, estás ahí, ahí, y Jorge. Seguimos. Sexta pregunta. Según ChatGPT, ojo, esto es según ChatGPT, ¿qué empresa no tiene una de las mayores redes IP del mundo? Esto es lo que ChatGPT contesta. ¿Es Google? ¿Es Amazon? ¿Es Apple? ¿O es Meta? Le podéis preguntar a ChatGPT, pero no os va a dar tiempo a contestar. Pues no, no era Meta, es Apple. A la mayoría habéis dicho Meta, pues es Apple. Ni AWS, ni Google, ni Meta. Ya, ya, pero es ChatGPT. ChatGPT sabemos que a veces las respuestas que dan son así. Juan Carlos sube a la primera posición. Es lo que dice ChatGPT, lo ponía ahí, ¿eh? Es lo que dice ChatGPT. Tú le preguntas a ChatGPT, ¿quién tiene las mayores red IP del mundo? Y te dice otros, pero no te dice a Apple. Juan Carlos en primera posición, JLP segunda, IPv6, o sea, Jordi tercera, después José Alberto y Pablo, que sube a la quinta posición. Venga, vamos allá. Séptima pregunta.
¿Qué campo va en la cabecera IPv4 de los siguientes? Fragment offset, sequence number, hop limit, total length. Eva lo ha dicho esta mañana. Ajá, IPv4. A ver si os acordáis o lo sabéis, que también puede ser. El sequence number, muy bien, en la mayoría ha dicho sequence number, no es el fragment offset, no es el hop limit, no es el total length. Ay, Amedeo ha subido de repente a la primera posición, seguido de Pablo y después Juan Carlos. Después tenemos ahí un equipo, Mosen, Ana Adriana y Edu. Octava pregunta, ¿qué significa WAA? Global Unicast Address in IPv6, Global Unique Address in IPv6, Global Unicast Address in IPv4 o Global Unique Address in IPv4. Global, la primera palabra es, os la regalamos de serie. Pues bueno, cinco personas han acertado esta pregunta. Es Global Unique Address in IPv6. Al último. Las gracias por jugar. ¿Está mal? Está mal, pues lo siento, ¿eh? Es la pregunta trampa. Ahí a Fernando, veáis a Fernando y le preguntáis. No, sí, sí, la de Iana es bueno porque se le ocurrió, luego otra cosa es que se la asignasen, ¿no? Bueno, pues tenemos a Pablo en primera posición, Martín en segunda y Gael en tercera. Seguidos de Amedeo y Juan Carlos. Venga, aún quedan unas cuantas preguntitas para que podáis llevar los magníficos premios que tenemos por aquí. Quedan, son 15 preguntas en total. ¿Quién escribió el RFC 2? No el 1, no. Que se lo sabe todo el mundo, me ha dicho el Fernando. Van Jacobson, Steve Crocker, John Postel o Bill Duval. Y fue Bill Duval, tres personas han acertado. 16 pensaban que era John Postel, pero no, un Steve Crocker, tres Van Jacobson. Fue Bill Duval. Y cómo vamos, pues Juan Carlos sube a la primera posición, seguidos del equipo Mosen Adriana, después Pablo, Martín y Gael. Pero recuerdo que solo hay premios para las tres primeras posiciones. Venga, vamos allá. ¿Qué se protege con RPKI? A ver, el path de un prefijo BGP. ¿Qué AS genera un anuncio de un prefijo? ¿Evitar el anuncio de rutas internas a Internet? ¿O la distribución de rutas por IBGP? ¿Le habéis dado demasiado rápido? Ah. Es que AS genera un anuncio de un prefijo. A veces pasa con Kahoot que le das muy rápido porque quieres ir deprisa y luego te das cuenta. No te deja. Y Juan Carlos sigue en primera posición, Martín sube a la segunda, Mosen y Adriana están en tercera, Amedeo y Kix suben, pero están en cuarta y quinta, a poca distancia. Vamos a la siguiente. Pregunta número 11, quedan 5. ¿Cuál de los miembros de la directiva de SNOC tiene un familiar que también asiste? ¿Borja, Carlos, Fernando o María Isabel? Os recuerdo que el Kahoot lo ha hecho Fernando. Bueno, pues muy bien, sí, sí, la mayoría habéis dicho Fernando, los que pensabais que era una pregunta trampa, no, era Fernando. O sea, ahí tenemos a Cristina, que está ahí, que es la hija de Fernando, y hemos tenido también a Ana, que es la otra hija de Fernando, ayudándonos en el registro. Y Martín está en primera posición, Juan Carlos en segunda, Mosen y Adriana en tercera, seguidos de Amedeo y JLP, que vuelve a la quinta posición, al top 5. Pregunta número 12. ¿Cuántas direcciones IPv6 hay en un prefijo barra 29? Ahora ya no son 8. Os doy una pregunta, una respuesta así de serie. ¿Son la azul, la marrón o la verde? ¿Tú no te lo sabes? Bueno, pues es la verde, la grande, la más grande de todas, ¿no? Casi, casi acertáis. Bueno.
¿Cómo estamos aquí? Pues Amedeo sube a la primera posición porque ha contestado muy deprisa, seguramente. Jam está en segunda, Martín en tercera, Juan Carlos en cuarta y Mosel y Adriana han bajado a la quinta. Seguimos. Pregunta 13. El superordenador Mare Nostrum está alojado en un antiguo búnker atómico, en las instalaciones del CSUC, en una antigua iglesia o en un barco anclado en el puerto de Barcelona. A ver qué contestáis. Está en una antigua iglesia. Está en una antigua iglesia, muy bonita, por cierto. O sea, que os invito a conocerlo algún día, si venís a Barcelona. Es realmente impresionante. Desacralizada, se desacralizó primero, sí. Y además ahora le han puesto música gregoriana de fondo, que ya es lo más. Y sale en un libro de Dan, ¿cómo se llama? El del Código Da Vinci. Sí, vale, lo monto. Si queréis, en el próximo lo monto. Vale. Sí. Yo hablo con ellos. No hay problema. Ey, que lo he hecho ya varias veces. Ya me conocen. A veces llevo gente. Vale. Siguiente. Quedan dos. Venga. Estamos con Jam en primera posición, Martín en segunda, Edu en tercera, JLP y Amedeo. Veo que vais bastante, bastante ahí, ¿eh? Va cambiando mucho este ranking. La 14. ¿Cuál de estos no es un conector de fibra óptica? LC, MPO, QLC o MTRJ. Creo que está mal. Creo que está mal. Digamos, ¿cuál de estos no es un conector? ¿Vale? Dejadlo de la fibra óptica. Es una pista. Sí. ¿Cuál de estos no es un conector? Pues es el QLC, porque el LC sí es un conector, el MPO también es un conector y el MTRJ no es de fibra, pero es un conector también. Yo ya digo, yo estoy aquí haciendo de maestra de ceremonias, pero vamos a ver. Tenemos a Medeo en primera, Jam en segunda, Martín en tercera, Adrián en cuarta y Edu en quinta. Y tenéis la última oportunidad ahora para cambiar el ranking y los premios. Última pregunta. ¿Aproximadamente cuántos peerings hay en Spanix? ¿20, 200, 400 o 2.000? ¡200! Sí, señor. Y el resultado final y, por lo tanto, los premios son para... ¡Tachán! ¡Podium! En tercera posición, llevándose la mochila, Adrián. En segunda, Martín. Y en primera... ¡Tachán! ¡Amedeo! Vamos a empezar por la tercera. Aquí, bueno, pues... Enhorabuena. No. Espera. Se ha llevado la mochila. ¿Tú querías la mochila? Ah, no lo sé. No lo pone. A ver. No lo pone. No lo pone. A ver si hay un report. Sí. Espérate. Un momento. Players. Players. Amedeo. Los tres. No se ve. You don't have access to this feature. Hay que pagarla. No pasa nada. No, yo quiero negociar. ¿Quieres negociar tú mismo? No sé, es que no se ve. A ver, no me parece correcto eso. Parte de la organización. Ya, a ver. Quiero que... ¿Qué? Estáis preguntando por el cuarto. Sí. ¿El cuarto eres tú? Ah, sí. Pues mira, ya sabemos quién es el cuarto. El cuarto, bueno, Amedeo quiere renunciar a su premio. Después de jugar, quiere renunciar a su premio. Entonces, ¿quién ha quedado primero? Ah, vale. Pues entonces el cuarto se vaya, o corremos como si fuese un trenecito, porque claro, lo suyo sería ahora que el segundo se llevase el primero, ¿no? ¿El segundo? El segundo, pero entonces tú no te quedas la mochila, te quedas el disco duro. Que no te quedas la mochila, te quedas el disco duro. Bueno, vale, pues ya está. Vale, ya está. Lo hacemos así. Tú te llevas el doc, el mini doc,
se lleva el Minidoc el primer premio. Aquí tenemos el disco duro que se lo lleva él y vamos a hacer una foto. ¿Alguien puede hacer una foto? ¿Alguien? ¿Carlos? Espérate. Bueno, os digo que también hay otra ocasión de llevarse la mochila, que es rellenando la encuesta. O haciendo una presentación. Sí. Patata. A la próxima, pues podéis hacer una presentación y os lleváis el premio de los presentadores, que no sé si será mochila o no, pero si queréis rellenar la encuesta y os podéis llevar otra mochila. Con esto, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a todos por estar aquí, por venir. Sí, claro. A ver, solo añadir una pequeña cosa. Esto de la encuesta para nosotros es muy importante. Por favor, en serio, rellenarla y sobre todo consejos, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, lo que deberíamos hacer, lo que podemos mejorar. Este mismo Snob ya lo estamos cambiando un poquito porque hemos tirado de la encuesta anterior. Con lo cual, no hacemos la encuesta y no damos un premio porque sí, porque es chupi guay. Es necesario para que Snob mejore. Tener vuestro retorno. Muchas gracias. Bueno, no, pero sí, que lo intentamos. La verdad es que la encuesta la hemos hecho esta vez, pero anteriormente también intentamos mirarnos la encuesta para ver cómo va a mejorar. Aquí estamos un poco Borja Baja, que somos los que nos vamos aquí reuniendo casi cada semana para ir montando el siguiente. Os esperamos en Barcelona 24 y 25 de octubre, ¿de acuerdo? Para vernos. Jompe, vente para acá. Bueno, da igual, no pasa nada. Sí, estamos más azulados, que queda como un pitufo. Pues nada, aquí todos nosotros os damos las gracias por haber venido y os esperamos en el SNOC del 24-25 de octubre en Barcelona, ¿vale? Cerramos la sesión aquí. Muchas gracias a todos. Ah, si queréis, sí, nos hacemos una foto todos, venga. Seguro les han clavado.
Las generaciones siguientes que vienen ahora de sodio y tal, ya no pasa eso. Pero la verdad es que hay un poco de seguro. Sí, no, claro, seguro. Además, es incluso más en transporte de las baterías. O sea, que exacto. Liquidado. Muchas gracias, Virginia. Porque me rozan en la...